Más información, Judith Ruiz, la ex secretaria de Valdetti cuando era diputada, lleva 11 años trabajando para el Congreso, en la mayoría de los años para el Partido Patriota, pero este año fue recibida por el bloque Movimiento Reformador. Judith del Rosario Ruiz Blau es una de las capturadas por el caso Cooptación del Estado. Trabajó directamente con Roxana Valdetti cuando era diputada, por lo que en 2005 logró que fuera presupuestada e ingresó al renglón 011 del Congreso de la República. Durante 11 años se ha beneficiado por estar bajo uno de los pactos colectivos más onerosos para el Estado. Durante ese tiempo estuvo asignada a diferentes áreas, pero siempre con el Partido Patriota. En 2015 su salario fue de 26.485.07 quetzales. Fue hasta este año que Ruiz Blau fue trasladada y hasta el momento se encuentra asignada a la jefatura de la bancada del Movimiento Reformador, liderada por el diputado Boris España, electo por el Partido Patriota. En los pasillos del Congreso aseguran que la ex asistente de Valdetti era una de las personas de mayor confianza para la ex vicepresidenta, a tal extremo que cuando fungió el cargo estuvo colaborando con ella en el Ejecutivo. Además, Antonio Rodríguez también fue capturado y estaba asignado a la Comisión de Salud, presidida por el diputado Luis Hernández Asmitia del MR y ex viceministro de Desarrollo Social del Partido Patriota. En horas de la tarde anunciaron su destitución. Además, señalaron que en su hoja de vida carecía de antecedentes penales y policíacos y que llenaba los requisitos para el cargo. Mientras, Daniel Siliazar, empleado legislativo involucrado en el caso, estaba trabajando directamente en bodegas. La bancada del Movimiento Reformador aseguró que respetan la investigación del Ministerio Público y la CICIG y que colocarán al personal en disposición. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina.